La democracia cobra más virtud. La democracia se pone más importante. Se pone más clara y más de manifiesto cuando hay transparencia, cuando hay justicia, cuando hay valentía, cuando hay plumas que hacen honor a su nombre. Solamente así puede la democracia tener éxito. Y en eso tenemos que luchar todos. Tenemos que hacer que la democracia en el Ecuador cada vez se fortalezca más, que su institucionalidad no decaiga, luchando contra el fantasma de esta década. Porque si se dijo que la década de los años 90 fue una década perdida para la humanidad, podemos decir que el comienzo y fin de esta década es la década de la corrupción y de la anticorrupción, que es la parte positiva realmente que está renaciendo, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Porque si frente a los asuntos perversos, frente a los males que pueden ocasionarle en un momento determinado daño a un país, siempre hay la parte positiva. Esta lucha de contrarios realmente es una lucha hermosa y es una lucha donde tiene que triunfar el bien sobre el mal. En la actualidad, el mal esbozado está lleno de nubarrones negros en el horizonte, queriendo desestabilizar la posición de un juez por su firmeza, por el cumplimiento con su deber, porque no creo tener otro atributo sino aquel, el haber cumplido con el deber que las leyes, que la Constitución me imponen.